Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, empezamos con el calendario de Adviento. Me hace muy feliz que algunas de vosotras tuviese ya ganas de ver el vídeo porque lo hemos hablado por Instagram. Yo también tenía muchas ganas y finalmente lo puedo hacer con total coherencia porque a mitad de año la verdad es que se me quitaron mucho las ganas de comprar nuevo maquillaje de alta gama. No tenía ilusión, así que no me iba a forzar a ello para el calendario, por lo que me quedaban unas 8 cosas y no me iba a forzar. Entonces estaba ahí un poco peligrando el calendario de 24 días como lo conocemos, pero finalmente me ha vuelto esa ilusión, me han entrado ganas, así que por el 11 del 11 hice el último pedido que necesitaba y tengo 24 cositas para el calendario de Adviento de maquillaje de alta gama de 2021. Como comenté en las conclusiones del calendario del año pasado, que si no lo has visto, te dejo la lista de reproducción de Navidad por aquí. Aunque el calendario de Adviento del año pasado me gustó, sí que había cosas pues que al final no tenían tanto valor y no me hacían tanta ilusión el utilizarla día tras día. Entonces cambié un poco el sentido. Además de que aquel año me lo compré todo a partir de octubre y eso cambió porque me he estado comprando las cosas desde enero, todo lo que ha sido alta gama como tal no lo he disfrutado durante este año, sino que lo he ido comprando para guardarlo y tenerlo para el calendario. Así que no te imaginas las ganas que tengo este año de que empiece. Perdonadme la luz, pero ya se está haciendo tardecillo y se me va. No sé si agacharme aquí para que se me vea. ¡Oh! No sé si así está mejor, si está igual. Yo me veo muy oscura la parte de arriba. Pero bueno, el caso, no puedo hacer otra cosa porque quiero grabarlo ya para editarlo lo antes posible. Y es que ya empieza diciembre, así que ¿cómo lo voy a organizar este año? Que va a cambiar un poquillo. El año pasado grabé las tomas para subirlas a YouTube y cada domingo teníamos el vídeo abriendo las cositas y después probándolas. Esto va a cambiar porque lo voy a hacer a partir de Instagram, el abrirlo día a día. El probar las cosas sí que lo voy a hacer en un vídeo que seguramente lo grabe los sábados por la mañana y lo edite para que lo tengamos el domingo. Me he venido un poco arriba y he decidido que voy a hacer un concurso de adivinanzas. A lo largo de este año he ido dando pistas de cosas que van a estar en el calendario y aunque sea un juego un poco difícil, quien quiera participar que participe, quien no, pues no, pero la persona que más regalitos acierte de los que tengo en el calendario se llevará un producto del calendario, una choprecha. Lo que he pensado es cada día por la mañana enseñar el sobre y el paquete envuelto de lo que me toca ese día. Dejaré un sticker por Instagram y todo me podréis indicar qué creéis que es. Cuando lo abra por la noche, revisaré los stickers y apuntaré qué personas han acertado. A la persona que acerte perfectamente me diga producto y marca, pues le pondré un punto. Si alguien me dice el producto o la marca, pero se queda así, así, que no es perfecta la respuesta, pues le pondré medio punto. Cuando se terminen los 24 días, quien tenga más puntos, contactaré con esa persona, lo diré obviamente quién es, y le preguntaré qué cosas tiene del calendario y de lo que no tenga, pues le regalaré una de las cosas. Me apetece. A quien le guste participar a diario va a ser algo guay y a quien le toque, pues, o quien gane más bien, porque esto sí que es un concurso, pues va a ser un regalo que no se esperaba y que puede estar bastante guay. A mí al final, bueno, me va a costar el dinero, pero yo qué sé, me parece algo muy divertido. Son todo cosas de alta gama menos una. Y no solo hay cosas que no testen en animales, porque como ya he dicho, empecé a hacer el calendario antes de decidir pasarme a marcas no cruelty free, o sea, a marcas cruelty free. Entonces hay cosas de algunas marcas, de mis favoritas, que sí que testan. Dejando eso a un lado, pues bueno, es algo difícil, pero no estoy obligada a hacer ni a regalar nada. Entonces, pues si no te parece justo, pues no juegues, ya está. O sea, me parece muy obvio. Sobre la información del calendario tengo aquí anotado, no, en esta no es, es en la antigua, en mi bullet antiguo, tengo anotados los pedidos que hice, que han sido un total de 11 pedidos para conseguir las 24 cosas con descuentos del 35%, 32%, 58% más un 1,10 que me dieron de cashback, 67%, 25% más 2,75 del cashback, 43% más un 4,4, 28,60 más 2,19, 25,29%, 50% más un 1,98, 30% y uno que no sé cuál es el descuento porque la verdad
es que no me acuerdo. En principio no iba a ser una cosa que me iba a comprar para el calendario, es la única que no es de alta gama, pero la compré para un regalo. Al final no he visto a la persona hace ya más de medio año y es como, no pega, así que me lo quedo yo, punto. Así que ese es el intruso que hace que las cuentas no cuadren del todo bien. Me he gastado una puñetera pasta, pero bueno, las cosas me las habría comprado de todas formas, así que bueno, al final pues ya está. Me he gastado 398,10 €. O sea, creo que es de los calendarios de alta gama altitos, de los que existen. O sea, no es que existe, este me lo he hecho yo, pero si lo comparamos con los que existen, esta es una pasta. Pero es que sin descuento las cosas me habrían costado 700 €. Teniendo en cuenta que me habría comprado estas cosas de todas formas, pues ya está. Beneficios que ya comprobé el año pasado y que me gustan de hacerte un calendario tú mismo a comprarte uno que ya existe es que yo tengo ganas de probar todos estos productos, le tengo curiosidad, me los habría comprado sí o sí teniendo estas ofertas a lo largo del año. Tengo mucha ilusión. Si tienes muy buena memoria, estos calendarios no van a ser guays para ti porque al final te lo estás comprando tú, pero yo que tengo una memoria pésima y horrenda, no me acuerdo de la gran mayoría de las cosas que he comprado. Sobre todo porque las he empezado a comprar desde enero. Entonces, guay. El aspecto negativo que le he visto yo personalmente es que, como digo, este año me he centrado en otras cosas en mi vida y no estaba tan ilusionada por la parte del maquillaje, sobre todo de alta gama. He comprado en los meses de este año cosas de baja gama, baja media, o meses en los que no he comprado nada de maquillaje porque no me apetecía. Entonces eso, pues bueno, puede hacer peligro que lo que te has comprado ni te haga ilusión ahora mismo ni lo disfrutes, que es algo que a mí me ha pasado durante muchos meses y lo he estado pensando. No sé si el año que viene lo haré, a ver cómo termino este año, tengo ahí la duda. Tenemos que ver cómo pasa. Las cosas ya las tiene mi madre todas, ya le he dado también las bolsitas, las mismas del año pasado. Pues ahora esperar a que me las traiga, las colocaremos por el salón y os iré enseñando día a día por Instagram. Y en los domingos haré recopilación de todo lo que ha tocado esa semana y me lo probaré grabando un tutorial rápido de maquillaje. En Instagram, aparte de este calendario, voy a estar abriendo uno de chocolatinas que me compré en Ikea y uno que me ha hecho mi amigo Cristo de cosas de AliExpress por un máximo de 3 €. No tengo ni idea de lo que hay en ese calendario, así que si te apetece no solo ver cosas de maquillaje, pues también te animo a que me sigas por Instagram porque todos los días voy a estar abriéndolo. Tengo muchísima ilusión por ese también porque es que no tengo ni idea de lo que me habrá comprado. Juraría que no se me olvida nada de información importante. Tengo mucha ilusión y muchas ganas ahora mismo por el calendario. También tengo un poco de presión porque son 24 cosas nuevas de maquillaje de alta gama. No es moco de pavo. Creo que me puedo incluso agobiar un poco cuando me toquen todas las cosas. Porque es como tengo que probar un montón de cosas. He intentado maquillarme todos los días en diciembre, sí o sí. Menos los martes que tengo clase y no me puedo maquillar. Nada más, lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí conmigo. Espero que disfrutes mucho del calendario este año, al igual que hicimos el año pasado. Y al igual que voy a hacer yo este año, seguro sí que sí. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale like. Te recuerdo que te dejo la lista de reproducción del calendario del año pasado, si te apetece. Por Instagram dejaré en destacado las historias. También eso, aviso, las de este año digo. Comparte el vídeo con personas a las que sepas que les gustan los calendarios, que les gusta el maquillaje, que les gusta la Navidad y que te espero la semana que viene. Diciembre va a ser un mes cargadito de probando productos. ¡Hasta luego!